En el barrio Zaragoza, una nueva urbanización donde los vecinos aprendieron a un supuesto violador que pretendía abusar supuestamente de una menor. Los vecinos enardecidos pretendían hacer justicia por mano propia, llamaron a la policía, pero lamentablemente la policía nunca llegó. Los que llegaron fueron los familiares del supuesto violador, quienes se cansaron de tanto esperar la presencia policial y se llevaron al joven que habrían aprendido como supuesto violador. Veamos por favor esta información. Estaba ahí un drogadicto, estaba ahí queriendo entrarse a una casa y estaba poniendo luz y agarró y a dos niñas. Se estaba ahí con su coso, sacó las ropas, se empezó a chutar y estaba ahí llamándolo a los niños. Lo estábamos agarrando y de ahí vino su familia y se lo llevó, lo teníamos amarrado y todo, y vino su familia y se lo llevó en una moto, y lo que pedimos es garantía porque por ahí, por esos barrios hay violadores y todo, y queremos por favor que nos ayuden. Rey, fui a llamarlo a unos muchachos de ahí del barrio y me dijo a mí, ¿qué querés? A vos, si querés igual te violo, me dijo. Y lo que pedimos es garantía, por favor, nada más que aparezca. Estaba él con cuchillo, a los jóvenes agarró y los jóvenes le hicieron que bote el cuchillo y lo que hizo fue tirarnos piedras. Nos lanzaba las piedras nada más, pero no lo logró las piedras. Que a él lo agarren, que se haga justicia, que patrullen, por favor, por ahí, por la zona, porque hay hartos niños y a veces hay madres que se quedan solas y le pedimos, por favor, que nos ayuden.